Captain DeShant here. We've secured the underground route to the coordinates. Hola, hola, buenas noches a todos, grupo, ¿cómo estamos amigos? Bienvenidos una vez más a la transmisión, al directo, más bien a un directo de LoL Wesker 2014. Ahora vamos a continuar una partida pendiente que teníamos con ¿cómo se llama? Pues sí, que teníamos en Resident Evil 5. Vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a, en este caso, a invitar a un amigo, el buen Dark Kurogane, que está invitado con nosotros. Ah, ya se le acabo de mandar al tarado, ¿sí? Pero bueno, perdón, me salí. Permítame tantito. Bueno, una disculpas por eso. Las opciones de red todavía no están muy muy buenas. Y bueno, ya se unió este cabrón aquí. No sé si esté hablando o no. Pero bueno, nos quedamos en la zona de los pantanos, si no mal recuerdo. Estamos jugándolo en modo veterano. No tengo ni madres de munición. Veamos, ¿qué me hará falta? Creo que es todo. No tengo munición de nada. Ya estoy a punto. Vamos a esperar a Kurogane a que se organice. Es el segundo directo, como les vengo repitiendo, que hacemos de Resident Evil 5. Anteriormente habíamos jugado. Ya tiene rato que jugamos este juego y nos quedamos después del yacimiento de petróleo. He can't have gone too far. Josh. Thanks. Right, take me later. We got company. I'm on. We got you coming. No, es verdad que todavía hay que romperle a su madre a los miserables Magini de aquí. Puro caos, pura destrucción. Ah, cierto, es que aquí se cambian las armas con el pad. Ah.
escucha Chris. Cabrón, no agarró las municiones de pistola. Ah, sí, ya, ya accionó eso. Yo pensé que ya íbamos con Irving, pero todavía estamos en ese inter. Ay. Vamos desde aquí. Uy, no mames. Por poco. Las balas de escopeta, cabrón. All right, let's go. Uy. No mames, pura pinche destrucción. Ah, chinga, ¿qué me dio? No sé qué me dio. Creo que el escenario me madreó. No estoy seguro, pero... pues quién sabe. Muchos. No, no estoy acostumbrado al control nuevamente. Que como dejas de jugar un ratito, cabrón, no te... te descontrolas bien, cabrón. Así que tenemos que activarlo al mismo tiempo. Ahora resulta esa mamada que no me acordaba. El mapa.
Voy a agarrarlo de aquí. Bueno, bueno, busquemos. Cabe mencionar que bueno, este es como igual al, igual que el, ¿cómo decirlo? Sí, igual que el 4, está más orientado a la acción que a otra cosa, o sea, ya se olvidó un poquito aquí el survival horror, para darle paso más a la acción desenfrenada, ¿no? Aunque no hay partes que sí dan cosa en este juego, ¿eh? Aquí, bueno, el patógeno ya no es el virus T. Este venda por acá. Uno chingándose todo lo de acá. Está bien. No sé si había agarrado lo de hasta acá. Ahora es esta pistola. Ahora me déjame echar esto. Ya son las plagas, que es lo que... Oh, sí. Ah, puede ser. Ay, no es cierto, no es cierto. No me hagas caso, güey. Tiene una escopeta, creo, ¿eh? Sí, híjole, sí. De la que traigo está más chida, es la Hydra. Vámonos. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver qué show aquí. A ver. Dale, yo voy con un barquito. Aquí está el primer pendejo que te mató. Bueno, para las personas que nos están siguiendo por primera vez en este segundo directo de Resident Evil 5,
que lo que no lo conocen realmente es un poco de su lore o historia de Spotareo. Los acontecimientos de Raccoon City ya quedaron, me parece que muchos años, creo que 10 años atrás. No estoy muy de acuerdo, muy seguro, pero esto obviamente se ubica en los acontecimientos posteriores a Resident Evil 4. Que Resident Evil 4 ocurre por ahí en 2006, ¿sí? Porque fueron 6 años después de lo de Raccoon City. Tomando esas fechas como referencia, recordemos que lo de Raccoon City, yo sí que... así que ocurre en 1998. Ay, Dios mío. Fue en 1998. Entonces Resident Evil 4 ocurre en 2006. Entonces por lo regular estos 4 creo que son 10 años, es por 2008. La verdad no me acuerdo mucho de cuándo fue exactamente cronológicamente este Resident. Pero sí, está ubicado pues mucho tiempo después de Resident Evil 4. Pónganle ustedes que es de 2010, 2009 más o menos. Por esto echa de su lanzamiento, ¿no? No sé si se le van a gritar, mejor no se anotamos. Entonces, creo que la va a salir por acá. Entonces, entonces la verdad es que está ubicado en algún punto de la historia de Resident, sí. Exactamente, no saben cuál decirle, ¿no? Pero sí, pues va después de lógicamente está así. Bueno, ya, pasando al contexto. Los acontecimientos son directamente relacionados a lo que vimos en Resident Evil 4. Es decir, ya no existe la compañía Umbrella. Ya pues ya hay muchos grupos terroristas. Y resulta que las bioarmas que Umbrella desarrolló con tantos años cayeron en manos de los terroristas y hubo nuevos grupos que se encargaron de esparcir el terror en el mundo. Aparece un grupo llamado la DSAA, que se encarga de precisamente pelear contra estos grupos. Es un grupo antiterrorista, ¿no? Encabezado por algunos de los sobrevivientes del incidente de los Stars, es decir, de la mansión del primer Resident. Ellos son los que nos encabezan. En este caso, el mamado este que estoy manejando yo, Chris Redfield, el cuate que salía en el 1 y en el Code Verónica. De hecho, también, aparte de ser una continuación del Resident 4, también es una continuación del Code Verónica, porque a fin de cuentas la aventura de Chris contra Wesker sigue aquí. Para los que no sepan quién es Wesker, era el capitán y líder de los Stars. ¿Dónde está ese cabrón? Okay. Entonces, no es que regresa aquí, pero con un nuevo patógeno que se llaman las plagas. Bueno, aparte de con las plagas, un patógeno llamado el virus Uroboros. ¿Sí? Y es el responsable de todos los acontecimientos que estamos viendo aquí. Claro, a estas alturas de Chris, digo, de la historia, perdón, Chris no lo sabía todavía, tenía una corazonada. Además se comenta mucho. ¿Qué mutación tan más drástica? Es que veo algún mal, ¿no? Como estamos en veterano, que eran más los personajes. Creo que ya se merece la recompensa, ¿sí? Ya, creo que ya viene el último. Bueno, esto fue lo que hizo que se quise aventurar a África y a pelear contra Resident Evil 4. Nos apartamos de esta cosa.
tener que... Recargamos el arma. Ya. Esa escopetosa aguantó esa madre. Nos apartamos. Uy, cabrón. Pura mamá, no me alcanzó. Creo que me salió el botón para esquivar. Ya se murió ese cabrón. Se murió Ricardo Irving. Irving era un bioterrorista que era la tapadera de los experimentos de Wesker y Excella. A Excella Guione la vamos a conocer más adelante. Es la pues sí, compañera de Wesker, responsable de la creación también del virus Uroboros. Y bueno, sí voy a organizar algo porque está cañón. Nada más soy de dejarme una medicina. Ya no tengo muchos. Pues no sé si llevarme el rifle. No sé si Kurogane me escuche, pero creo que uno de nosotros debe llevar Magnum. Y que sea ese güey, porque yo la neta tengo una pinche puntería del demonio, güey. ¿Sí? Le apunto a la cabeza y le termino dando en los pies, güey. Yo pues me voy a llevar, no sé, cabrón. En la cueva, ¿no? Voy a llevarme estas. Ah, bueno, está bien. Yo las dejo. Bueno, así a punto. Nos vamos. A putos cansados. Y sí. Este Resident, digo, la historia es un poco confusa. O más bien, no las he explicado a detalle. Pero como se los dije, es una continuación directa tanto de Resident Evil Código Verónica como del 4. Los protas, bueno, esta muchachona, esta morenaza de fuego, se llama Shiva Alomar. Es la compañera de Chris. Y esto fue lo que realmente nos encantó de Resident Evil 5. Que lo puedes jugar con un amigo aquí, como estoy haciendo con Kurogane. Lo puedes jugar en cooperativo y es más divertido. Y hasta más gracioso, si me lo permiten dar. Decir. Sí, bueno, Uroboros es una palabra en griego que significa el principio y el fin, el infinito de las cosas. Etimológicamente es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Que precisamente, como tú bien explicas, es el símbolo del infinito, ¿no? O sea,
Pero realmente este virus Uroboros ya fue utilizado en otra entrega aparte del Resident Evil 5, que se llama Revelations 2. Dicha entrega también sale un poquito de este de ese virus, pero la verdad es que digo, de todos los patógenos este es el más pues, ¿cómo decirlo? Uno de los más pues infecciosos y mortales, güey. Yo creo que ya no tendría sentido que lo usaran mucho, ¿eh? Hay que gastar balas. Pero madre, son plaguitas, se mueren de un madrazo de luz. Sí, eso era lo que trajeaba el juego. Sí, porque mira, si tú lo juegas solo, también se puede disfrutar. Pero la verdad es que... Ay, perdón, güey, te seguí. La verdad es que... Oh. ¿Cómo se llama? La verdad es que es muy divertido. Muy divertido no tanto, pero... Por ejemplo, si escoges a Chris o a Shiva, tu compañero, la inteligencia artificial... Pues no es muy buena, gasta muchas balas a lo puro imbécil. Y ¿cómo se llama? Y pues sí, o sea, es más entretenido así. Como que Kurogane agarra esto, hay una aventura aquí. Y aquí vemos un ejército de puras arañitas. ¡Muéranse! Entonces, eso fue lo que tuvo Resident Evil 5 de... ¿Cómo se llama? Oh. Tuvo Resident Evil 5 de novedoso. Cosa que al 4 pues le faltó, ¿no? Que hay un cooperativo y por lo tanto es más entretenido jugar de esa forma. Y en su tiempo fue una fórmula que pues gustó mucho, ¿eh? Digo, no es el primer juego, no es el primer juego, ni siquiera es de los pioneros, me atrevo a decir, en el cual puedes jugar con un cooperativo. Digo, hablando de la generación anterior de consolas, porque salió para Play 3 y Xbox 360. De hecho, mi primera experiencia fue en Xbox 360. Y después me compré el Play 3 porque mi Xbox valió para pura madre, no era un buen producto. Estas balas mierdas están dando nada más. Entonces, ábrame. Fue una experiencia muy linda jugarlo en ¿cómo se llama? En PlayStation. Entonces, en aquellos años, voy. En aquellos años, pues, estabas de wow, no manches. Era el puro billullo. Hombre, puto, es mío. ¡Es mío, déjalo! Nos dan a los dos, ¿eh? No necesidad de pelear. Pero muy ojete eso, ¿no? Entonces, pues sí, fue un buen juego. Cabe destacar que este juego salió en 2009. ¿Sí? Ah, yo me acuerdo cuando veía los trailers en YouTube, me orgaspeaba visualmente porque pues wow, o sea, la verdad es que se veía bastante coqueto el juego, ¿eh? Bueno, Kurogane ya se adelantó. Aquí están los enemigos. Órale, güey, aliviénese. Como pueden ver, los enemigos ya no son zombies, son similares a los del 4.
Los del Resident Evil 4 se llamaban ganados. Ándele, güey. Ya no son ganados, aquí se llaman Magini. Una lengua, que significa... Bueno, una palabra que no sé qué lengua significa espíritu maligno. Y me hace creer que los cuates de aquí están poseídos. Okay, espérate. Puro billete. Ah, oh, sí, pues espérate, espérate. Ya acabó la... ¡Hurry! Pinche Chris, ¿eh? Todo mamado, todo chingón. Bueno, perro, ah. Tenemos que organizarnos mejor, güey, porque estamos gastando... ¡Ah, salud, idiota! Sí, güey, ya consiguió que se vea las puertas. Sí, güey. Estoy muy cargados. Cabrón, me está dejando sin municiones porque yo se lo permito. No sé dónde va a subir. No alcancé a llegar. No alcancé a llegar porque se me atravesó una pinche bola estúpida. ¿No? Me pego, güey, con la pena. Hay que volverle a dar, güey. Espero que le cubra esta vez bien. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi está. Pinches trampas más idiotas, ¿no? Pero bueno, este juego está todo idiota. No puede ser, nada más pasando pura bala de pistola. La pura larita. Más varo. Dice. Bueno, pero era un dragón más que una serpiente, ¿no? ¿A qué te refieres, güey?
No es que no te entendí, güey. Uy, aquí hay que correr hechos la madre. Unos curiquis. Les digo que en estos juegos uno se hace más mamado que haciendo pesas, tanto que... Ay, güey. Mírame, mírame, mírame. Pinche Shiva. Ah, sí, Uroboros. Bueno, no sé si era un dragón o no, güey, pero era un reptil. Es que los dragones son de la mitología oriental, güey. Bueno, también europea, tienes razón. Pero los dragones que parecían serpientes, güey, eran más orientales. Esto es lo único que puede ser tedioso del juego, que a veces hace muchas... Pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, tienes que hacer muchas cosas en cooperativo, como esta sección. Bueno, el virus Uroboros aquí en Resident Evil 5 es una cepa adelantada del virus progenitor, sumamente evolucionada, ¿sí? La desarrolló el mismo Albert Wesker, que tenía como propósito pues purgar a la humanidad. Haz de cuenta, pero un COVID, pero muy pendejo, ¿no? Así, súper mal pedo, güey. Según yo, es bueno, que están encerrados, güey, que no encerran nada, güey, porque este pinche viejo no me deja nada, güey. Ok. Come on. Güey. Toma, güey. Vete para allá. Ya. Ya voy para arriba. Ya voy a buscar la otra. ¡Cúrate, güey! Entonces, tenía, o sea, era como un COVID, pero súper pendejo. ¿Sí? Un método de selección natural mediante un virus, güey. Los seres humanos que fueran compatibles con el virus, pues obviamente pues iban a ser la siguiente escala en la evolución de la humanidad, que a fin de cuentas eso es lo que Umbrella buscaba, ¿no? Pero de otra forma. Ya para estas alturas del partido, la historia de Resident ya estaba muy cuadrateada, ¿no? O sea, estaba muy chido, güey. Estaba muy muy confusa, ya les digo, ya no hay zombies aquí. Los zombies, el propio Némesis. Fueron experimentos que precisamente buscaban de eso, cabrón. O sea, la evolución humana, ¿no? Mediante patógenos. Mediante patógenos. Y Wesker, pues como venía de Umbrella, iba a aplicar la misma chulada, ¿no? Eso es lo que iba a hacer prácticamente el gran Albert Wesker. Para mí el mejor villano de toda la saga, cabrón. Un villano como todo villano, sumamente inteligente, cabrón. Digo, porque si el Chris es el héroe, el güey de los músculos, el poderoso americano que todo resuelve a plomazos, ¿sí? Pues Wesker era el villano perfecto. Yo solamente debo decir que hubo una cosa que... Ah, no puedo bajar, qué mamada. Hay algo que siempre me ha gustado de Chris. Y eso es su hermana Claire. Sí, así de huevos. No, pues es que sí, por eso juego mucho con ella en Dead by Daylight. Pero bueno, la verdad es que ya regresando al contexto del juego... Uy, cabrones. Véanse, perros. Otra vez. Eso se le llama bug, señores.
Pero sí, más que nada era. Creo que el dedo fue para allá arriba. Ay, güey, me bajó un madrón. Órale, cabrón. Ah, gracias, güey, por salvarlo de mi golpe, güey. Entonces, prácticamente la historia de Resident Evil aquí ya estaba dando su clímax, güey. O sea, yo se lo he dicho a Kurogane, se lo he dicho a mucha gente. Resident Evil para mí acabó en este juego, ¿eh? Ah, sí. Bueno, aquí hay unas granadas flash, creo. Se acabó, cabrón. O sea, este juego, pues, mataste al villano por excelencia, que era Wesker, cabrón. No había más que eso. Ah, pero primero es la... O sea, bien, ya te entendí. Pero primero es esta, ¿no, güey? ¿No es esta primero? Lo chido, bueno, hay mucha gente que esta parte del juego se le hace muy tediosa. Pero a mí me encanta, güey, o sea... La verdad es que... Sí, güey, porque si no, ¿cómo se bajaban esas escaleras para que yo llegara allá abajo al interruptor? Venga, no mames, o sea... Va, ahora sí, yo me voy para abajo y te quedas ahí arriba. Y que Diosito nos acompañe ahorita porque se va a poner chulo el desmadre. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Acuérdate que aquí, güey, nos van a salir cabrones. Ahí está. Espero que lleguemos a esa parte en la en las ruinas que te explican. ¡Ay, cabrón! ¡Pinche arañita! Ya estaba fugando. Ahora sí. Aquí hay balas de... Ya, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Pero sí, el virus urbano, regresando al contexto, pues sí, era todo eso de esa cepa evolucionar, el virus progenitor del cual provienen todos los agentes de Umbrella, o sea, el virus T principalmente, no sé si, como sabemos del... ¿Soy yo? Desaparecieron esas cosas. Del virus T salió el virus G a la larga. Entonces, es el virus madre de todos los... de todas las mutaciones que hemos visto a lo largo de los Resident. Y eso me encantó aquí, porque... Retomaron algo tan chévere. Ay, güey. Algo tan chévere. Ay, cabrón. No te. Mira, güey. Voy a dejar esta cosa aquí. No la desmadres, cabrón. Más bien, no la agarres. Hay un desmadre. Estuve teniendo una pinche tecnología muy avanzada, cabrón. O sea, las pinches escaleras eléctricas del metro se quedan pendejas, güey, con este sistema de reconocimiento. O sea, estas ruinas. Oh, no, y es el murciélago pollo esperma. ¿Cómo se llama? El popocarim, algo así, ¿no?
Un arma biológica diseñada por los... Vamos a chingárnoslo, güey. No puedo pasar, güey. Ya se murió, güey. Ah, güey, tranquila. Como toda vieja, estás bien ansiosa de agarrarle el... la joyita. Tranquilo, cabrón. ¿Andas muy urgido o qué? ¿Andas corto de feria en el juego o qué? Yo creo que Kurogane quiere adelantar el juego lo más posible. Esta es nuestra segunda sesión de juego. La verdad es que... pues no es tan fácil, cabrón. Así que no está más, no, más bien no está cortito como los clásicos, güey. The preparations are almost complete. Then we can leave. Good. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy. Perhaps you have. The BSA in your hands. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Bueno, ya vimos que salió Wesker. No, la verdad, incluso hasta el actor de voz de Albert fue estupendo. Te digo, este Resident no es tan malo como la gente mama y mama que dice que es malo, ¿no? O sea, este Resident está chingón. O sea, para mi gusto está muy chingón. Sí, claro. No digo que yo tengo la verdad absoluta del universo y ese tipo de pendejadas, ¿no? Pero sí está chingón. Súper chingón. Espérame, cabrón. Bueno, vámonos ya. Aquí también esta parte está tediosa. Bueno, acabamos con las ruinas. Esto de hecho es un escenario de los mercenarios. Ok, yo voy para acá, güey. Hizo caca a su propio compañero. Aquí hay balas de trayecta, pues, si quieres. Pinche Chris. No, este güey duró mucho, ¿no?
puro ganas andaba muriendo. Órale, cabrón, para que se aliviane. Ay, maldita sea. Bueno, ese güey se fue a apagar los pinches efectivos de luz. Bueno, lo que yo estuve aquí desmadrando estos güeyes y agarrando esta cosa, creo que Kurokane se fue a apagar las luces a estos cabrones. Sí, eso fue hacer porque este pasillo ya está completamente libre. Ya se chingó al otro güey. Qué buen servicio, ¿eh? Pero necesita que yo vaya con él para allá. Ya voy para allá. Está haciendo una estrategia. Sí, como sabe que por ahí van a pasar los cabrones y va a agarrar eso. No, no lo agarró, que sea por qué. Mejor no le cabe en el inventario, no sé. Voy a ver qué es. ¿Qué mamá? Ese güey. Creo que ya apartamos esta parte. Ya la libramos. Todavía no acaba este pinche capítulo, ¿eh? Unas putas balas de pistola, mamá. Thank you.
Nahuel Andrada, hola, estimado Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido a este directo, humilde directo de Resident Evil 5. ¿Cómo te encuentras hoy, bro? ¿Qué dice el calor? ¿De dónde nos saludas, amigo? Chido, güey. Gracias, güey. A ver, güey. ¿De dónde? ¿Te subes ahí tú, güey, o qué? ¿Sí te subes? Entonces. Desde Argentina. Oh, wow. Otro amigo de Argentina. Más bandita que se une del país del cono sur del continente. Mucho gusto, mi estimado Andrada, Nahuel. ¿Cómo te encuentras en...? Bueno, es que tú tienes... ¿Cómo eres de allá? Pues no. Ok, esta madre hay que darle la vuelta. Pues aquí en México hace mucho calor porque estás viendo el canal de unos mexicanos. Sí, que estamos jugando al Resident Evil 5. Creo que ya está. ¿Estás? ¿Seguro te fuiste? Es que allá en tu país es otro clima, ¿verdad? O sea, cuando aquí hace calor, allá hace frío, ¿no? Allá están en invierno o en otoño, mientras nosotros aquí estamos en primavera, tengo entendido. Bueno, eso no importa. Bienvenido a esta transmisión. Ay, cabrón, era al otro lado. Estamos dándole al Resident Evil 5. Es la parte 2, déjalo, está allá. A ver, güey. Ah, bueno. Aquí faltó algo, aquí pasó algo, aquí pasó algo. Bueno, deja que bajemos que ese güey lo gire. Ya. Espérate, va a reflexionar. Bueno. Pero va a dar en la calavera, güey, ¿eh? Va a dar en la calavera. Yo creo que este güey quiere agarrar los tesoros. Pues vas. Atáscate, que mole. Como diríamos en mi tierra. Ay, güey, hubiera sido a la otra puerta, cabrón. Es chistoso, pero bueno, estamos jugando. Ah, bueno, tú llegaste antes ahí. Ah, pero aquí hay un chingo de cosas. Hasta allá. Perdón. Nos hacemos de varo. Mucho dinero. Eres la tercera persona que conozco de Argentina, amigo, que me sigue en mis directos. Y eso me da gusto porque quiero pensar que estamos haciendo un buen trabajo con este proyecto del canal. Y ya estamos llegando, bueno, no sé cómo funciona esto del YouTube. Todavía no alcanzo a comprender el algoritmo. Quítate. Pero la verdad es que es la tercera persona que nos sigue desde allá, desde ese bonito país. Al revés, güey. Era al revés, güey. Era así, güey. Porque así no es. Supone que tiene que dar para acá, ¿no? No, espera. Ah, no, sí estabas bien, güey, perdón. Ah, que la gran verga.
Dice, ¿para cuándo Resident Evil Código Verónica? Ay, ese pendejo me quemó. Qué cagado, güey. Te pasaste bien de lanza, Kurogane. No, sí te mamaste, ¿eh? Según yo me puse en un radio donde no me iba a quemar. Pero bueno. A ver, güey. Ok, Code Verónica. Fíjate que no lo ha acabado al 100%. A pesar de que es un juego en el que sale esta Claire. Que por cierto, Claire últimamente me mueve mucho el tapete. Está, ¿no? A ver, güey, vente para acá. ¿Ya? ¿Ya? Ok, no. No. Ya agarramos ahí, güey. Entonces, a ver, aguanta. No te muevas, güey. Voy a volver a girar esto para acá. ¡Ta madre! Te dije que no te movieras, cabrón. No tenemos que ir ahí, güey. Estamos viendo de formas muy pendejas, güey. A ver, güey. Tú te quedas paradito ahí, güey. Y yo hago todo, ¿va? Nada más no me estorbes. Es que está al revés, güey. Okay. Espérame. Aguántame. Ya muévela. Ya me fue a la orillita. A ver. Ay, más. Ah, quieres que me quite. Ah, está bien, ya te entendí. Digo, Code Verónica no lo ha acabado mucho, pero pues sí, algún día le daré. Tengo videos, de la batalla extrema. O bueno, lo que son los mercenarios, ¿no? Uy. Pero sí estaría bueno hacer un directo de Code Verónica. Aunque también es un juego bien largo. Cosa de organizarme, amigo, porque a veces la vida no nos alcanza, ¿eh? No nos da para más. How can they survive underground? These are no ordinary flowers. Wait. Umbrella. What? What was Umbrella doing? I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Pues como les dije, aquí vemos lo de Umbrella. Ay, cabrón. A ver, vamos a organizar, cabrón, porque retirar. No soy mucho de usar el lanzagranadas. A ver, pero bueno, no hay más.
supone que esta es la alarma más chida que hay, ¿no? Vamos a ver qué más tengo. Listo. No estoy listo. Ah, ese puto. I wonder if this is what Irving meant by answers. Not sure. But obviously there's a connection here with Umbrella. Banda, ven esta planta que está aquí. En lo que Kurogane se va, esta planta se llama Ascensión al Sol. Esta planta es de donde salió el virus progenitor, el virus madre del cual salieron todos los virus que salen en Resident Evil. Se llama la Ascensión del Sol. Y según aquí nos explican, es una planta que los aborígenes de este lugar, es decir, los indígenas con los que peleamos ahorita, que están poseídos por las plagas, sus ancestros las tomaban. Y era una planta sumamente venenosa por el virus. Si el virus, resistías al virus, estabas destinado a ser rey de esos güeyes. O sea, así de pinches enfermos estaban esos cabrones. Pero no era, digamos, de, es que yo soy hijo del rey. La madre, no, o sea, ay, güey. O sea, eso les valía, pero super pito, güey. ¿Sí? Aquí siempre sencillamente eras chingón, güey. Sobrevivías en la planta. Bueno, no tengo tiempo de leer todo este desmadre. Sobrevivías a la Ascensión del Sol. Estabas destinado a ser rey de los Nipaya, se llama esta tribu. ¿Sí? Y vean, ahí están más plantas. La planta de la Ascensión al Sol. O sea, lo que estaban haciendo con estas flores aquí, los cabrones de Tricel, era volver a retomar los primeros experimentos de la compañía Umbrella. ¿Sí? Y Kurogane ya empezó a romper todo. Sí, Kurogane es del diablo eso. Bueno, aquí hay algo que quiero que lean. Dice, si no fuera por el virus progenitor, no habríamos ninguna necesidad de trabajar en estas ruinas de Umbrella. Ya tenemos las muestras del virus T, del virus G, del virus T Verónica y hasta del parásito plaga. Disponemos del todo necesario para nuestra investigación. O sea, estos cabrones, ay cabrón, este Kurgan ya se fue muy lejos. Estos cabrones andaban, ¿cómo se llama? Pues experimentando, güey. Ajá, buscando este pedo de la Ascensión del Sol. Y bueno, estos son más archivos. Me detendría a leerlos, pero Kurogane va a estar rolloso, así que me voy a apresurar. Aparte, pues no disponemos de mucho tiempo. Pero bueno, ya nada más. Aquí esto parecía de los Resident Evil. Uy, esto voy a estar rifando. Voy. Qué tristeza, porque vean todos los animales que tienen aquí. ¿Y saben para qué eran estos animales, gente? Para alimentar a los putos Lickers. O sea, esto se me hace una mamada, güey, lo que estaban haciendo aquí, güey. ¿Sí? Una pinche mamada, una cosa muy enferma, güey. ¿Sí? Y vean lo que les digo. Le daban los animales a los Lickers para que los destazaran. Porque según estaban haciendo investigaciones y quién sabe qué tanta madre. Y eso no estaba chido. ¿Dónde te agarraste el varo, Entonces, era una pendejada eso, pero en fin. Thank God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. Ahí voy. Los Lickers son los enemigos que salen. Son en el Resident Evil 2. Son ciegos, pero tienen... ¡Che madre, puto Chris!
bueno, en lo que llegan a este pinche elevador de imbécilo. El juego nada más me da puras putas balas de pistola, que no mames. Armó la... Ah, pinche puro ganes, y tú tienes un chingo de balas, güey. Puta madre. Nos falta comunicación. Lo siento, güey, pero pues también te mamas todo. De Dino Crisis, no tengo el Play One, güey. Necesitaría comprar un Play One y creo que una capturadora de video, cabrón. Pero para eso necesito también tener una computadora más chida que aguante los recursos. Encontramos a Jill Valentine, en la que por excelencia muchos decimos que es la reina de Resident Evil, la waifu de muchos, la pesadilla de todos, de muchos también, o de todos. There's so many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. It stopped. Why? Well, that's why. Demonios, me agarró en todas las cosas. Espérame. Aunque no, cabrón. A ver. No tengo rifle. Retiramos el rifle. Pero sí quiero granadas. Más granadas. Se me olvidó que había una cinemática ahí.
ya, a la chingada. Está, güey. Te sale en la cabeza. Vamos. Bueno, fíjate que pensando en lo que me dices de Dino Crisis, podría hacerlo en una computadora, ¿no? O sea, no necesariamente comprar un Play 1, pero aún así necesito una computadora que tenga mucho más poder que la que tengo actualmente. Si bien no hay, los gráficos no son tanto problema, el pedo es que va a tener que hacer dos procesos, que es capturar video mientras juego en la PC. Por eso creo que me genera muchos recursos, la verdad. Tampoco sé muchos detalles técnicos. Puta madre, pinche pilotota, güey. Damn it. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Excella Guillermo. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. Te digo que el problema no es la computadora. O sea, el problema no es que la computadora ejecute el juego, sino que necesitas una capturadora. Una capturadora de video. Y eso creo que te genera otro proceso que sí. Pues puede ser que sí este. Te gaste más recursos, a ver. Es que ese güey también trae balas de... No hay lanzagranadas. Ese güey no... No trae lanzagranadas como yo. Así que... Déjame encontrarlo. Esas son las clásicas, ¿no? Ah, si viene el Uroboros Mikeno, creo, ¿no? This was the facility Excella was talking about. She's got us under surveillance.
I can almost guarantee she sent that POW to eliminate us. Muchos experimentos, cabrón. Ya está un poquito exagerado, ¿no? ¿Cómo hacían esos experimentos con pinches mega armas biológicas que dices ahí en la madre, ¿no? ¿Cómo le das en la madre una arañota de semejantes proporciones? Ay, papá. Ese fue un saludo de mi parte, idiotas. Tiene tres ganas, amigo. Vamos a levantar hasta la madre. Son mamón, güey, rompe las dos. No tengo espacio, güey. Vientos. Che masacre, cabrón. What?
Why are you holding up a driver? Shit, Wesker. I thought he was dead. No, no está muerto, güey. Solo andaba de parranda. Mira, Kuro, agárrate esta hierba, cabrón. No es el pedo. El pedo es a la vuelta. ¡Uy, güey! ¡Ah! Sabes, güey, es un buen momento que uses esa hierba, cabrón. ¿Qué tranza, mi estimado Yori Yagami? Hoy no le estamos dando al cof, güey, ¿eh? Aunque me da mucho gusto que te sepas tus líneas. Ay, pura puta bala de pistola, güey. Este que trepe no me va a curar, a ver. Sí, es el Resident Evil 5, amigo. ¿Qué andamos dándole? Perdón que no les conteste, no es más pedo ahorita, pero pues ando tratando de concentrarme un rato en el juego. Como tiene mucho que no lo juego, pues no estoy no estoy finito. Pero pues sí. Ya voy. No mames, ya.
Este cabrón nunca me curó, güey. Pasó ahí de lanza. Se bajaron de huevos, güey. Bueno. Tienes rifle. Ya se murió. Ay, no, no. Ah, puta madre, ya. Quiero activar la pila, güey. Ay, qué pinche asco, güey. Missiles. Why would they need these, do you think? Maybe they're planning to start a war. Balas de rifle, güey. Balas de pistola. Aquí si tienes metralleta, tú dale, güey. Esa madre es más fácil con la metralleta. Estos son castrosas, güey. Nunca, nunca reveló su pinche punto. Espérame. Es que esta mamada ya no tiene balas. Esta madre se necesita dos balas. Los Reapers se llaman esas cosas. También son armas biológicas, igual el mismo virus Uroboros. Se movió. A ver, cabrón, das lástima de que no te curas.
Listo. ¿Por qué por eso no se quiere cogerse, güey? No se quería curar. Puta madre. Ahorita que no tengo el pinche lanzagranadas, güey, me dan cargas. ¿Qué es, güey? Puta madre. Los boros me quedan. El siguiente boss fight. Planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. Wanted to resemble the BOW based on the progenitor virus. I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find that soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Prácticamente lo que... Oh,
mames. Ah, pinche mono. Y me dejó pasar el desgraciado, güey. Pero ahora sí, güey. Esto la vale madre aquí, ¿no? Espérame. Aguántala, aguántala. Vete por el lanzallamas tú, güey. Yo no chingo con estas madres. No, güey, no, no, no. No seas, güey, culo. Úsalo cuando... Eso es. Cuando haga eso, úsalo, güey.
No más, qué pinche batalla tan más arda, cabrón. Pinche Uroboros está muy idiota. Ah. A ver si se ve más criminal. Si sí, le va a seguir. No mames, qué pinche batalla tan más larga, cabrón. Tengo muchas balas. Nonsense about evolution and being worthy. What does she mean? Something about a philosopher's stone and selecting DNA. It doesn't matter what she says, she's just a terrorist. End of story. We can't risk Uroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. No mames, este güey se lo chingó en la brisa. Thank you.
¡Chinga su madre! Estoy bien, creo cómo salen volando. Che, güey, idiota, no sabe que toque. Tiene que poner en marcha el DC. Che, venga. Se mama ese, güey. Thanks. ¿Qué viste por eso? Thank you.
2 horas esta meta todavía le falta, güey. Explota todo ese, güey. Puta madre. Vamos a darle, aquí se pone perro, eh. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal. ¿Qué dices, bro? Aquí nosotros dándole al Resident Evil 5 en modo de veterano online con mi amigo Dark Urogane de Mezcalito Gaming MX, quien indirectamente también los invita a que lo sigan en su canal de Twitch. Spanjol, bro. Vale. Bueno, Valdicio. No, something's stopping it. Chanfle. ¿Qué tal italiano? No le entiendo este bro. Habla creo que en italiano. Creo que tengo que aprender idiomas para comunicarme con mis... No mames. Oco, oco, un cara así. Escenario más live a Cora. No lo entiendo este, bro. Es lo bonito, ¿no? Que aquí te sigue mucha gente. Otros idiomas. Chan. Español, bro. Sí, bueno, no soy. Entonces hablo español. Sí, hablo español, pero no sé de qué. Do you speak English? I understand English. Because your language. More ruins. I can't understand you. If we want to find out, we're gonna have to lower that bridge. Then we need to locate the controls. Maybe they're in that building. The seal. Si está más que hasta allá atrás, güey.
Alguien quiere que vaya. ¿Cuál lengua? Allí son los brazos. Vamos, casi no la cuento, güey. No te entiendo mucho, bro. No es mala onda, pero si te mantienes a mí, suscríbete a mi canal. Buah, mano, nada es. Close, too close. Help me. Qué mamada, güey. La propia granada de ácido me mató, güey. ¿Puedes creerlo? Chile ya. Jalada, güey, la propia granada de ácido me mató. Igual, igual. Es una tontería eso, pero bueno. Guárdalo. Para poder aguantar los madrazos de la vida. ¿Me entiende ahora? Sí, sí te entiendo. Los escribes, mi estimado Valdicio, está bien como lo dije. Sí, lamento los inconvenientes.
Y chelicos, ¿cómo salen volando? Sí, me registré hace un tiempo mientras miraba. Oh, muchas gracias, amigo. Gracias por apoyar al canal. Gracias por el contenido y gracias por el esfuerzo que hiciste. Lo tomo mucho en cuenta porque, pues, la verdad, dices que eres de Brasil, ¿no? De Brasil, un país muy bonito, muy lindo, que pues, del cual conozco pues muy poco, pero eso para mí es todo un placer, que nos sigas desde allá. Te agradece de verdad de corazón el esfuerzo que hiciste por buscar el idioma correcto. Pensé que eras italiano porque escribías como tal, pero me da mucho gusto que estés aquí. Ya no está nuestro amigo Nahuel. Pues entiendo más o menos un poco de lo que días haces. Espérame. Soy muy influyente. No soy muy influyente, ja. Pues bueno, yo creo que nadie, ¿eh? Y perdón el tono, no es un tono de burla. Es que ustedes hablan así, con ese idioma así. Tonito. Tono, le llamamos aquí en México, porque soy de México. Tono, pues portugués, ¿no? Es su idioma oficial. Excel Guione, stop right there. Bravo. Damn it, where is Jill? Jill? Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Lo mismo, Nahuel ya se ha deberido. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Brasil es un lugar muy agradable, la gente es muy comunicativa, agradable, es muy divertido aquí, solo hay que tener cuidado porque aquí es... Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Sí, soy brasileño, Jill. Así que hablo un poco de español, Jill, con fluidez. It's me, Chris. Entiendo. What? Are you sure that's entiendo. The one ¿Y de qué parte de Brasil eres, mi estimado Valdicio? De la costa, Copacabana, la capital, Rio de Janeiro. ¿De qué parte de la hermosa República de Brasil nos hablas? Digo, para conocer un poquito más de mis suscriptores. Yo hago con ese afán, ¿no? Para conocer un poquito de ustedes. Pues en todos lados ya es peligroso. Sí, sí te entiendo. Aquí en México igual, ¿eh? No creo que somos un nido de virtudes. También todo el país está de la mitad del... Está peor. Por cierto, pues mucho paisano tuyo vive por acá en mi país. Bueno, en nuestro país. Cuando arrancamos con esta ronda. Sí, en la Ciudad de México, en la capital. Thank you.
en la capital del país, la Ciudad de México. Por cierto, ya somos un buen aquí. We'll never win like this. Time to change tactics. We can hide. Oh, cabrón. There's no point in hiding. ¿Cómo es México? Pues, es agradable de cierta forma. Es un gran país, ¿eh? Tenemos muchas bellezas culturales. Muchas, digo, no trato de hacerle propaganda a mi país, ¿no? Pero no me puedo quejar, es un gran país. Sí, yo también, originalmente lo jugué en 360. You can't hide forever. Dice que Wesker que parece mío. Es que así lo hicieron, amigo. Yo qué. Ay, Kurogane no está por ahí. ¿Qué es? Escucha, Wesker está atorado. De otro lado, sí. No hay punto puto escenario. Es esconderse y pelear, güey. Bueno, hasta aquí no me sirven las granadas ya. Sí, pinche Wesker es un maldito. Soy yo. Oh,
voy. Sí, de hecho, estoy jugando con un amigo. Cabrón, tengo que meter las manos, güey. Si es un amigo que estoy jugando. I expected more of a challenge after all this time, Chris. How disappointing. Vamos a sacar un tesoro que se llama el corazón de África. Go. Se pone bastante bueno. Jill, come on, it's me, Chris. Snap out of it. Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Jill! Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Alguien tiene cara de vieja pervertida aquí. Y no me gustó que la volvieran rubia. Para nada. Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me! Dispárate, güey, no seas mamón. Dispárate con algo, güey. It's me, Chris. Don't you recognize me? Órale, cabrona. Come on, snap out of it. Don't do this, Jill. La Torre Eiffel. Sí, es un bonito monumento. Un monumento. Ay, ay. Otra vez. Uy. Jill, what are you doing? Ya, cabrón. Hay que tratar de salvar aquí. No, no se muere, güey, ¿eh? No pienses que se muere. Uy. Pero sí está toda pendeja ahorita.
Yo estaba mal allí, clásica. Aquí le hicieron rubia y... No tengo nada en contra de la gente rubia, pero... No, güey, Jill es Jill. Otra vez. Vamos a pasar todo... ¡Ay, ay, mira! Sin disparar una bala, cabrón. Cero violencia. A mis estimados, miren, el... La partida va a llegar hasta este capítulo. Mejor vente a México para que te vas tan lejos. Chris, I'm so sorry. Les decía, la partida ya va a acabar ahorita. Creo que Dark Urogane de Mezcalito Gaming, que por cierto les recomiendo su canal de Twitch, sube directos de muchos juegos como este y otros más. Se lo recomiendo mucho, él ya se va ahorita, al menos así quedamos que hasta aquí va a llegar él. Pero mira, miren, la verdad es que como veo que tenemos nuevos suscriptores, me gustaría atenderlos como se merecen, ¿no? Como se merecen en el aspecto de pues ahorita que estamos hablando con el amigo Valdicio, que nos escribe de la hermosa República del Brasil, el país más futbolero del mundo, del lugar donde vive Pelé todavía. Pues igual quisiera conocerlos un poco mejor, por ejemplo, saber platicarles un poquito a fondo del canal, qué juegos subo, cada cuándo subo videos, ¿sí? Cuál es la temática del canal, el objetivo, y bueno, y así como pues me gustaría que conocerlos un poquito más, que me digan, oye Leo, es que ¿cómo se llama? Me gusta más este juego, te puedo recomendar este juego. Digo, a fin de cuentas, ya con su suscripción, pues forman parte de la comunidad, ¿no? Forman parte de esta comunidad. Y el canal, siempre he dicho que ustedes lo hacen grande. Lo hacen grande, les pertenece a ustedes. A fin de cuentas, pues digo, uno no es una celebridad ni nada, pero pues bueno, o sea, la neta, ustedes son los que están haciendo este canal que funcione, y por eso me interesa pues acercarme a ustedes, a mis suscriptores, ¿no? Entonces, perdón, discúlpame, sí, es una mala costumbre que tengo, hablo muy rápido. Hablo como wiri wiri, pero bueno. Les decía que pues me interesa conocerlos, a los nuevos suscriptores. Por ahí había un chico de Argentina, espero que nos siga todavía en la transmisión, que esté presente aquí en la transmisión. Para igual conocerlos a ustedes, mis nuevos suscriptores, y decirles de qué es el canal, ¿no? O sea, de qué trata. De qué trata. ¿Qué juegos estamos jugando? ¿Qué videos se van a encontrar aquí? Pues bueno, ya como vemos, Kurogane se ha finalizado. Le agradecemos mucho su ¿cómo se llama? Su presencia. Y pues bueno, miren, voy a enseñarles otra modalidad. Vamos a seguir un ratito más con el canal. Bueno, con el directo, mejor dicho. Y me voy a echar unos mercenarios, ya tiene mucho que no juego unos mercenarios en Resident 5. Y bueno, en eso pues me gustaría conocer un poco más de ustedes, hablar con ustedes, los nuevos suscriptores, de qué trata el canal, cuál es el propósito, qué juegos estamos jugando. Bueno, para empezar, bueno, somos una pequeña comunidad que vamos en crecimiento, ¿verdad? No tenemos en el canal mucho tiempo, lo abrimos en este 2012, bueno, ya estaba abierto, pero le dimos forma en este 2022, perdón. Estoy pensando hace 10 años. Entonces, el canal prácticamente se trata de videojuegos, aunque también hay una sección de mascotas que pues todavía no le he metido mucho empeño, debo ser honesto con ustedes. Nada más cuento con mis dos conejos, pero quisiera pues igual meter videos de otras mascotitas. Y es que aparte de los videojuegos, pues me gusta mucho el tema de las mascotas. Y pues apenas empecé con esa sección que
si bien está enfocada a un público más infantil, también pues a cualquier público en general que le gusten los animalitos, ¿no? Pero en sí, bueno, esa es una sección del canal o una lista de reproducción. Esa es una lista de reproducción. Pero la temática principal del canal de Logo este de 2014 es la de videojuegos. Resident Evil es uno de los tantos videojuegos que forma parte del canal con sus videos de casi todas las entregas. Debo ser honesto que hay juegos que no, de la saga como todo, que no me gustan, como son los nuevos Resident, el 7 y el 8 explícitamente hablando. Pues el público objetivo pues son todas las personas que les guste los videojuegos, amigo. Todos, tú bien sabes que hoy en día los videojuegos ya no solo son objeto de diversión de pues, un público menor como en el pasado, ¿no? Ya también están enfocados a un público más maduro y mayor, por decirlo así. Entonces, prácticamente a todo el que le guste los videojuegos y las mascotas, pues es bienvenido al canal, ¿no? Entonces, eso es por el lado del público objetivo. Te decía de los juegos, explícitamente hablando, por ejemplo, de Resident Evil. Tengo una lista de reproducción de casi 100 videos. Este es uno de los tantos directos que he hecho. Me gusta que los usuarios, los suscriptores del canal, me hagan recomendaciones, ¿no? ¿Sabes qué, Leo? Mira, por ejemplo, hace rato un chico de Argentina me escribía: oye, pero pues ¿para cuándo el código Verónica? Sí, claro, el código Verónica también me gusta, aunque debo decir que no lo tengo finito como este, más o menos, o como el 4. Apenas también hace poco hicimos un directo del 4, y eso pasa a petición de un suscriptor que me dijo: oye, Leo, ¿podemos hacer un directo del Resident 4? Sí, claro, ¿por qué no? Pues el canal de ustedes. Y esta persona, este chico de Argentina, me pedía que hiciera un directo del código Verónica, y le dije: sí, claro, ¿por qué no? Ahorita, por ejemplo, les hice la promesa a mis suscriptores que si llegábamos a los primeros 80, que ahorita pues gracias a la suscripción del amigo Valdicio, ya somos 81 personas que formamos parte de este canal, me iba a aventar, o iba a pasar como que invito a jugar uno de los Resident en modo hardcore, una dificultad más alta. La verdad es que no sé cómo hacer una encuesta en YouTube todavía. Uy. No me gusta ¿cómo se llama? Más bien, aunque no me gusten muchos juegos como por ejemplo el... Ah, pero se me fue la onda. Es que me atrapó el verdugo. Les comentaba, íbamos a pasar un Resident Evil, no sé, de los que tengo para Play 4, porque es la única consola con la que me cuento por el momento. Ya fuera el 1 remake, el 2 remake o el 3 remake. Si tú también les propuse a mis suscriptores que bueno, aunque a mí no me gustara el 2, el 7 y el 8, si el canal llega a las 6 suscripciones y me dicen: oye, Leo, nos gustaría que fuerte jugar el Resident Evil 8, ¿crees que se pueda? Por supuesto que sí, pero digamos solamente si logramos los 100 suscriptores en adelante. También le prometí a alguien más que íbamos a jugar el Grand Theft Auto 5. ¿Sí? Es una promesa, dicen por ahí, como de campaña. Sí, sí es algo caro, pero bueno, es que es la consola que más me acomodó a mí, amigo.
siempre he sido un fiel usuario de PlayStation. Digo, he tenido un PlayStation desde el 1, pasando por el 2. El 2 fue mi consola favorita. El 3, pues ya llegué tarde a la repartición. Y ahorita con el 4, pues, que ya declaró Sony que va a seguir maquilándolo, o sea, fabricándolo. Va a estar para 4. Y pues PC, pues, a mí se me hace más fácil comprar el Play, ¿no? No porque tenga mucho dinero, ¿no? Por ahí no va la cosa. Sí, no, no te preocupes. Sí, o sea, al contrario, se agradece tu esfuerzo por aprender mi lenguaje, ¿no? Mi idioma. Entonces, ese es el objetivo del canal, ¿no? O sea, ahorita vamos empezando, llevamos 81 suscriptores ya. Pero sí, o sea, Resident Evil es uno de los juegos que pues forman parte del canal. Otro es el juego, no sé si han escuchado. No, pero o sea, es un hecho, o sea, es un hecho que sí se van a hacer. Pero como lo decía este estimado José Arista, no sé cómo hacer encuestas en YouTube, no me he dado a la tarea, la verdad, de investigar a profundidad cómo hacer la encuesta. Y no es que no me interese, pero pues a veces pues la vida no nos alcanza, bro. Pero es un hecho. Si ahorita ustedes me dicen, a los que nos gusta esta saga, Leo, pasamos este Resident en modo hardcore. Perfecto, o sea, por ahí empezamos, ¿eh? Y mañana mismo tienen el primer streaming o video, o directo, como le llamen. O sea, el que ustedes gusten, no hay problema, ¿eh? Ay, demonios. Dice, el Play 2 marcó mi infancia. Pues yo creo que la de muchos, ¿eh? Yo creo que de muchos. Pero sí, si ustedes ahorita me dicen un Resident, me lo proponen. Digo, de los que también yo tengo, es el 1, el 2, el 3. No te preocupes, no, al contrario, pues gracias por intentar entender el idioma, no es cosa fácil, ¿eh? El idioma español es muy difícil, también el portugués, aunque son lenguas hermanas, ¿no? Lenguas romance. Entonces, bueno, si ustedes me dicen, este Resident queremos que pases en hardcore, lo pasamos y mañana mismo hacemos video directo, ¿eh? Yo mientras me dedico a la partida de los mercenarios, pues bueno, prácticamente ya se dieron cuenta que el objetivo aquí es matar a tanto güey que se te atraviesa, tanto este enemigo, ¿no? Entonces les hago la pregunta nuevamente. ¿Qué Resident Evil de los que está disponible para esta consola les gustaría que se jugara? ¿En modo, en dificultad difícil? ¿Hard o hardcore, como le quieran llamar? ¿El 1 remake que lo tengo? ¿El 2 remake que también lo tengo? ¿Está con Leon o con Claire? ¿O el 3 que es el de Nemesis? El 4 ya lo pasé en modo profesional.
pero también entra en la lista. Y este actualmente, pues no tanto porque ya lo estamos jugando apenas, entonces no me gustaría duplicarlo. Les recuerdo, Resident Evil 7 y 8 están prometidos, si llegamos a las 100 suscripciones, jugarlos, ¿eh? Ok, un remake. ¿Cuál de todos los remakes? Se lo estás haciendo bien. En esta dificultad debería elegir una dificultad. No, la dinámica es, tú dime cuál Resident Evil te, por ejemplo, cuál te gusta más a ti, amigo Maldición. El amigo José Arista me comentó, ¿sabes qué? Uy, yo jugué primero el de Nemesis, entonces que es el Resident Evil 3 original. El remake podría ser una de las alternativas o de los juegos a escoger, ¿no? Por ejemplo, a él le gustó mucho el 3, entonces podríamos empezar por el remake del 3. Pero, por ejemplo, ¿a ti cuál te gusta? O otro, bueno, si anda otro usuario por ahí, que nos diga. No, es que, bueno, el que yo quiera, pues es que se trata de que ustedes se dicen, chavos. Ajá, o sea, bueno, te hago la pregunta, ¿tú qué Resident Evil te gusta más? ¿Ya jugaste todos los Resident? ¿Todos los juegos de Resident ya los has jugado? ¿Los conoces? Porque hay gente, hay personas que nada más conocen desde el 4. Y la neta, pues no. A mí no me es chévere que conozcan desde el... O sea, no me es válido. No se vale, pues, no está bien. Que conozcan desde nada más Resident Evil 4 y crean que Resident Evil 4 es como que el mejor. Es un buen juego, sí, pero no es el primero. No es el... O sea, no es el... El número uno, por decirlo así. Yo solo he jugado del 1 al 3, pero estaría genial. Estaría genial ver los viejos juegos con nuevos gráficos, claro. Bueno, el remake del 1, déjame decirte que salió en 2002. Ya no es muy reciente que digamos, pero pues sí es un buen juego. Entonces, ok, dicen que quiere, por lo menos ya dijeron, dice José Arista, responde, resume para mí. No puedo entender muy bien, bro. Demonios. Bueno, yo les propongo algo. ¿Les parece si mañana empezamos con el Resident Evil 3? ¿O quién? El primerito, el 1.
Ah, no, vamos a morir ese güey. Te embarcaste, José, ahora respóndele en portugués. Sirve que aprendemos también un poquito de portugués. Bueno, en lo que ustedes deciden, que por ahí dijimos que el 3, me lo confirman, yo voy a tomar algo de agua y regreso con ustedes.
Bueno, ya estamos de regreso. Disculpen la tardanza. También aproveché para ver a mis conejos. Entonces, por fin, ¿qué Resident Evil se va a jugar de los remakes? ¿Ya decidieron o todavía no? Dino Crisis es realmente bueno. Acabo de ver a otros jugar. No chaten. El chat está bueno. Mientras yo juego y me dicen que es Resident. Play 4. ¿Qué Resident va a ser? ¿El 3 o el 2 o cuál quieren? Que no les entendí. Ok, Resident Evil 2. ¿Con Claire o con Leon? Pues bueno, ya. Ya mañana vemos qué show, ¿no? Red 2, ok.
forward. Bueno, entonces será el Resident Evil 2. Me parece muy bien. Ok, entonces mañana le damos a Resident Evil 2. Apenas hice un directo con Claire, creo. No sé si quieran que lo hagamos con Leon o igual este. Con la mano izquierda, nada más. Pero bueno, si quieren ya lo vemos bien mañana. El directo, ¿qué les parece? A las 8 de la noche, tiempo de México. No sé a qué hora sea en Brasil. Pero pues igual, pues que le lleguen las notificaciones al nuevo amigo, ¿no? Entonces, sí, está bien. El Resident Evil 2, entonces mañana lo pasamos en hardcore. Dice, bueno, ya se retira Bandicio. Buena noche, descansa, gracias por entender español. Y bueno, yo prometo estudiar portugués. Muy mal mi acento, ¿eh? No es burla ni nada. Pero bueno, entonces así le hacemos, señores. Nos vemos el día de desde mañanita. Primeramente Dios, pues esto fue Resident Evil 5 parte 2. Falta todavía para que el juego acabe. Igual este lo seguiremos haciendo con Dark Urogane de Mezcalito Gaming MX. Pues les agradezco mucho su atención, su participación en los comentarios, sus suscripciones son bienvenidas. Y si pueden, sigan recomendando el canal para más suscriptores, para más audiencia. Seguimos creciendo, queremos seguir creciendo. Pues yo me despido, ya vámonos a dormir y bueno, mañana primeramente nos vemos. Bueno, que descansen, adiós.